Bueno, pues aquí estamos. Vamos allá. Vale, esto está activado, se supone. No sé qué significará esto, pero bueno, ahí está. Así que bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a jugar a solas. Vamos a publicitar un poquito más. Ay, Jesús, madre mía. Y bueno, pues a tomar por culo. Vamos para allá. Esperemos que no se raye esto ni nada. Así que bueno, pues no voy a esperar mucho más porque quiero darle. Así que vamos a darle a jugar a solas y a ver qué nos depara este juego. Vamos a subirnos un poquito el volumen. Yo creo que así está bien. Nueva historia. Historia propia. Maldición Acadia. Hostia, este tiene que ser jodido, ¿eh? Este nivel, la muerte es inevitable. Cuidado, ¿no? Vamos a jugar así. En desafío, mínimamente, y ya está. Yo creo que así tiene que estar. Vamos aquí. Un espacio. Y bueno, pues vamos a empezar la. Para jugar con mando pulsado, para jugar con. Pues con teclado, hombre. Digo con mando. Y esto comienza así: siembra el viento, recogerán tempestad. Oseas 8:7. Cada elección tiene sus consecuencias. Algunas decisiones salvan vidas, otras conducen a la muerte. Elige con cuidado. Pinta bien esto. Pues empieza bien esto ya, ¿eh? Con cabezas aquí cortadas. Acadia, 2231 antes de Cristo. Toma por culo, ¡holo! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Silencio! Aquí tus palabras no valen. Tu sangre saldará la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Barata, y disculpe, el rey quiere de su presencia. Los dioses te sonríen. Por ahora. Llévatelo a su celda. Ya me ocuparé. Tienes suerte, Kutu. ¿Suerte? No. Son perros sin suerte. General, deberíamos irnos. El rey, su locura nos acabará engulliendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar que ante la plaga y la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, capitán.
dios Luna te ha enviado a destruir mi reino. Lo sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Los dioses no se regodean en su gloria. Vienen los Gutus, general. El dios Luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. ¿Qué buenas traes? Hay cientos de prisioneros, virrey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo, eso es algo que no tenemos. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército y entonces se completará el sacrificio. Empezando por esta. Dime, general. ¿Ella te recuerda a alguien? Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? 18. ¿18? Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. ¡Hostias! No decir nada. Mi rey, ¿no sería más sabio dejarla con vida? Es una espía, Guti. Podríamos averiguar sus planes. No. Cada gota de sangre nos acerca a la salvación. Ella debe morir. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, empieza duro, eh! Apuntar para... ¿Qué? ¿Que la tengo que dar? Ah, vale. ¡Toma! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, qué duro! ¡Hostia, cómo empieza, eh! Pero aquí vamos a tope, ¿eh? Madre mía. Tomar por culo la cabeza. Hostia, chaval. Yeah.
Dime, Chris. Madre, que aquí hay una cueva. Están despertando a Satanás, están despertando, madre mía. Dioses, dadme fuerzas. Pues están jodidos aquí. Madre, que se han cargado al líder, tú. Me abrió los ojos a la verdad. He seguido a un necio, la ha visto. Cuida, no nos engulla a todos. Este es tu templo. ¿Qué hacemos? Una salida por las catacumbas. ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección. ¡Ochocio! ¡Espera! Madre mía, yo no bajaría, ahí, ni de coña. Ayúdame. Yo ahí no bajo. Hostia, qué susto. Pulsa al mismo tiempo. Venga, va. Se complicará un poco. Esto es para que te expliques más o menos las temáticas, que ya no las sabemos de otros juegos. Aquí se va a empezar a complicar, verás. Cagada.
Lo sabía yo de que la íbamos a cagar. Va a morir aquí tocando. ¿A un acadio le da miedo a una rata? Ya lo he visto todo. Tanta muerte. ¿Qué? Murieron en vano por un rey loco. Vale, mantén RT para coger objetos y examinarlo. Algunas interacciones revelan secretos. Los secretos que se encuentran pueden ver colecciones de personajes. Venga, vale. ¡Ahí va! ¡Qué asco! Bien, ya nos podemos mover. Vale, a ver, para mover la cámara, efectivamente, muy bien. Esto está guay, pero para correr, vale, este creo, ¿no? Esto es inspeccionar. Voy a caer información oculta. Nuestros propios actos. ¿Por qué tu rey asaltó el templo? Por la misma vieja historia de siempre. Por oro, por gloria, codicia. Pues parece ser que no hay. Muy buenas, Omarcito, ¿qué tal? Bienvenido. Pues parece que aquí no hay ningún tipo de... A ver aquí, vamos a inspeccionar esto. Sí, sí, lo jugué, los otros dos. Sí, el Little Hope y el Man of Medan. Rango desbloqueado. ¿Y esto? Y han salido de ahí. Resurgir. Uf, estos son presagios, qué chulo. Balatú... Que soy yo, Kurum. Secretos, que de momento, pues, vale, y rumbos. Qué bueno. Nos ha pasado un poquito de miedo aquí. Nos ha pasado un poquito de miedo porque a mí estos juegos, a ver, me encanta el terror, pero sí que es verdad que... No me hace mucha gracia, vale, esto es lo que hemos visto, que no sé por qué no hay ningún tipo de interacción ahí. Aquí esto también lo hemos visto. Vale. Este es el casco que hemos cogido, que ha salido un escarabajito por aquí. A ver, ¿y por dónde...? Por aquí. Vamos a abrir la puerta. Ven, ayúdame. Hostia, la pedazo de estatua de del exorcista, qué buena. Primero. ¿Qué pedazo de estatua? Tú primero. Esta estatua no... No da buenas señales de vida, ¿no? Ese adorno que llevas. No mola nada. Los acadios os habéis esforzado en destruirnos. Pero recuerda esto. Nuestra historia acaba de empezar. ¿Cómo salimos vivos de aquí? Salva tu propio pellejo, no decir nada... Pues vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos. El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Vale, relación con Kurum. Hay que ayudarse porque si no empezamos ya a morir y eso no mola, ¿eh? Hay que ayudarse. Hay que ayudarse, hay que ayudarse. ¿Y qué tal? ¿Se ve el directo bien? ¿Se escucha todo bien? Madre mía. Madre mía. Dios, qué miedo, tú. Uf. Estoy pasando de aquí un poco. La verdad es que lo estoy pasando un poquito mal, ¿eh? Es que... Esta no es la... Dios, es que sí, es esta, sí. Dios de mi vida, qué guapa la estatua, ¿sabes? O sea, es que flipas.
Pero creo que la original, la serpiente esa, realmente no es una serpiente, es un pedazo de miembro que flipas. O sea, tienen, esta estatua tiene una polla muy grande, lo que pasa es que lógicamente no van a mostrar la polla, pero creo que esta estatua, en realidad, ahí donde está la serpiente tiene una polla y se la está agarrando en la estatua original, que yo sepa, ¿eh? Porque yo he estado delante de esa estatua original y es eso, lo que simboliza, tiene una polla grande esa estatua y se la está como agarrando, entonces han puesto ahí una serpiente en plan censura, yo creo, ¿no? Porque ¿qué cojones es eso, chaval? ¿Qué cojones es eso, chaval? Vámonos. O sea, cagando hostias. Cagando melodías. Es que no me quiero ni esperar. Vámonos de aquí. Buah, 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 buah. Pero no tires la antorcha, gilipollas. Lo sé. Vamos, 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 vamos. Hostia, tengo que hacer aquí algo entonces. Que me pepo. No hay salida. Solo queda resistir juntos. Pero ¿cómo vas a resistir ante eso? ¿Pero tú has visto las uñas? Prepara el arma. Luchar, traicionar. Venga, va, vamos a luchar. Con dos cojones. Y si morimos, morimos los dos. Venga, va. No le vamos a traicionar al pobre chaval encima. ¡Hostias! 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 Buah, vamos a morir, pero como perros, ¿eh? Buah. ¡Viva! Nada, nada, no hacemos nada, no hacemos nada, ¿eh? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ese ha fallado, ese ha fallado! ¡Ay! ¡Ha fallado otra vez! ¡Hostia puta, tío! Hostia, pues nada. Pues nos vamos a la puta ya en el primer. ¿Qué es eso, tío? Hola, 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 hola. Que tiene pinchos. Hostia. Pues ese ha muerto, ¿eh? Ese ha muerto. Y esto me parece que va por el mismo lado, o sea, pues qué bien, ¿no? Ya nos hemos cargado ahí unos... ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! Rumbo actualizado, ya nos hemos cargado. Kurum fue el último en morir, en las catacumbas del templo. Uf, pues ya empezamos bien, ¿sabes? Pues ya empezamos bien. Ya empezamos matando a la gente. Ya empezamos matando a la gente nada más empezar, ¿eh? Nada más empezar, no se han salvado. Madre mía, qué mala suerte. Iba muy rápido el QTE. Qué bueno. Bueno, pues empezamos la aventura de Dark Picture House of Ashes. Ahí está. Ah, qué pedazo de juego, qué pedazo de saga esta, ¿eh? Es increíble. Muchas gracias por ese follow, Lancernap. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por pasar. Espero que te lo pases bien y disfrutes del directo, que eso es lo principal, y pasarte rol, como voy a pasar yo, en esta maravilla que nos vuelven a dejar. Esto es un juegazo. Bueno, a ver, este no lo sé, pero los anteriores me encantaron, ¿eh? Pues acabamos de empezar, la verdad, acabamos de empezar. Y por ahora tiene muy buena pinta, ¿eh? Por ahora tiene muy buena pinta el juego. Y bueno, pues los dos anteriores, impresionantes, los dos anteriores son muy buenos, realmente los recomiendo si te gusta el terror y estilo de juego en plan película, Until Dawn y esas cosas, te va a gustar el juego, o sea, te va a gustar seguramente. Y aquí estamos, vamos a ver hasta dónde llegamos en el directo de hoy, de este juego, porque le vamos a dar bastante caña, le vamos a dar bastante caña porque... A mí estos juegos me flipan.
Sí, lo estoy jugando desde el PC. Lo iba a pensar en comprar los tres juegos para Play 5, pero no han sacado el pack en Play 5. Está en Play 4, pero no en Play 5. Entonces, pues, empecé. Sobrevivir o no depende de las decisiones tomadas. Serán una brújula que nos ayude a atravesar lo desconocido. ¿Hallarás un camino de salvación? ¿O te perderás en la oscuridad para siempre? Seré muy claro. Habrá que tomar algunas decisiones difíciles. Decisiones que afectarán a las vidas de otros. Veremos en qué derivan dichas decisiones con el tiempo. Me imagino que querrás saber quién soy y dónde estás. Vale, yo te doy follow. Lo que pasa es que lo que trato de buscar es crear comunidad para conseguir el afiliado. Pero sí, claro, yo te doy follow. Decisiones y también los errores. Este es mi repositorio. Está repleto de historias inéditas, historias sobre amigos y enemigos, lealtad y traición, la vida y la muerte. Ayudar no es mi cometido, aunque a veces puedo ser flexible y saltarme la raya. Sobre todo es eso, lo que estoy tratando es eso, de crear comunidad para apoyarse y lograr el afiliado. Estuvimos muy cerquita hace no mucho, pero la gente pues al final luego no cumple y volvimos otra vez al principio. Permíteme que te dé un consejo. A lo largo de la historia te encontrarás con ciertas imágenes. Imágenes que aluden a posibles futuros. Yo prestaría atención a su significado. Podrían predecir un futuro que hay que evitar. Sin embargo, la arena ya ha caído y no hay tiempo. Nos encontraremos pronto para ver tu avance o tu fracaso. Me falta la media de espectadores nada más, porque lo que es los follow los tengo. Irak 2003. O sea, los seguidores los tengo. Lo que me falta es la media de espectadores. Y una vez tenga la media de espectadores ya los tengo todos. O sea, me falta solamente eso. Estamos en Irak con este hombre que no sabemos quién es. Vale, es Jason Colter, teniente de las fuerzas de reconstrucción marines. Vale, bien. Buen viaje. Eric King. Vale, teniente coronel, fuerzas aéreas. Por decir algo. Bienvenido al Slayer. Llega pronto. Hostias. Paciencia. La sala de reuniones está. Siento llegar temprano. Venga, va. Siento la disculpa. Venga, va. Llegar tan temprano. Hay algo de prisa. Entiendo, coronel. Nos alegra tenerlo aquí. Se ve brutal, se ve bien. Así que no da pantalla, o sea, no da bajadas ni nada, ¿verdad? O sea, se ve directo y se escucha perfecto el directo, ¿no? ¿No lo sabías? Ha llegado un nuevo King. Eso parece. La verdad es que han mejorado muchísimo. Cuidado con ese maletín. Esta es mi asistente. Esta es mi asistente, a ver, contención. Es mi asistente, Clarice Stokes. Doctor, Clarice Stokes. Consideración. Colche. Teniente Colche. Bueno, ¿y la sala? Hemos sido respetuosos y no hemos sido de flipados, la verdad. Vamos a tratar de hacerlo lo más... depende, ¿no? Pero... No vamos tampoco a estar liando a 2x3, que... Aquí ya está el lío, aquí ya está el lío. ¿No puedes más? Agente de campo de la CIA, orden y brusquedad. Ojo, ¿eh? Podría ser nuestra última vez juntos.
Después de lo del punto de control, pensé que era fin. Estas semanas tú me has ayudado. No sé qué habría hecho sin ti. Pues hala, pues ven aquí que te voy a decir lo que vas a hacer conmigo. Rachel King. 5 minutos. Pues ya está, un rapidín. ¿A tu marido? ¡Hola! ¿No deberías sincerarte con él? Pero bueno. Vamos, ponte la ropa. Rachel, ¿le vas a contar lo nuestro o qué? Eric y tú lleváis separados todo un año. Vuestra relación está en las últimas, ¿no? Deberíamos de darnos un descanso, buscar el modo de decírselo. Puf. Buscar el momento. No creo que sea el mejor momento. Hostia, chaval. Nunca hay buen momento. Hostia, chaval. Lo prometo. Ha subido el nerviosismo. Ha mejorado un montón los gráficos en este juego, ¿eh? O sea, ha mejorado bastante. Hostia, chaval. Te van a pillar y me voy a alegrar por mala gente. Siento todo el ruido y el desorden. Es que estamos montando la base. Me alucina pensar que hace solo unas semanas Adán vivía justo aquí. Y borrándose a tucherías mientras un... Coño, hay una piscina ahí. Gran imagen. Ojalá pudiera ver ahora el estado de este sitio. Me hace sonreír. Tenemos a la CIA... Vas a reuniones. Bueno, vamos a... Vamos a hacer un reconocimiento rápido por la zona. Todos quieren hacer historia. Dios bendiga a América. Joder, qué bien se ve el juego, ¿eh? Madre. Se ve espectacular el juego, ¿eh? O sea, la mejora es impresionante, ¿eh? Ahí estás, abuelo. A ver esas repeticiones. Ven aquí. Te voy a enseñar un par de cosas. Luego, tenemos compañía. A lo mejor la señorita quiere verme dándolo todo, ¿eh? ¿Quieres supervisarme? Desde aquí veo perfectamente, gracias. En el caso, al cabo Merwin es un inepto social. Todas las unidades tienen a su imbécil. Sargento Kay. Está en todas las plataformas. Que yo sepa, sí. Coronel King, lo llevo a la sala de... Que yo sepa, sí. Vale. Voy a preparar. PC, Play 4, Play 5, equipos Series X, Series S. ¿Qué mosca le ha picado? Nick ha estado algo raro. Nos vimos involucrados en un tiroteo hace unas semanas. Murió una civil. No lo lleva bien. ¿Puede combatir? Pero lo que es, Switch y eso no. ¿Te han puesto de oficinista? ¿Hago unas llamadas? Va, estoy bien. Cuando eres oficinista no sueles comerte ninguna bala, ¿no? ¿Y este es el inigualable tío del satélite? ¿Cortesía o indignación? Venga, va, aquí vamos a ser un poco duro. Teniente coronel Eric King. Y si no me equivoco, cabo, eso me convierte en tu comandante. ¿Está de coña? Mierda, no está de coña. No voy a ser amable con todos. Dale al coronel acceso completo. Señor. Yo que tú, no me pondría cómodo en ese escritorio. Oh. Ya veréis, cuando la zorra mayor se entere de esto, se va a cabrear. No te pases, que es mi mujer. Estás hablando de mi mujer. No lo sabía, lo siento. Bien hecho, crack.
Aunque sea realmente una zorra, pero yo de momento no lo sé. Lo cual, tampoco vamos a permitir que un teniente nos diga que nuestra mujer es una zorra porque le corto la cabeza. Nunca dijo que estuviera casada. Hemos trabajado separados este año. ¿Ahora es la zorra mayor? Sí que ha ascendido. Si le ayuda, lo usamos como un apodo cariñoso. Espero el equipo, examinar las salas de reuniones. Vale, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí. Ah, vale, entonces. ¿Cómo? Ah, no puedo, ¿o qué? Bueno, no pasa nada. Vamos a examinar la sala. Ahora vamos a ver qué hay aquí. Luego set con asunto objetivos del grupo de investigación para dirección de la CIA. Dirección de la CIA. Los objetivos del grupo de investigación son los siguientes: 1. Organizar y dirigir recursos de inteligencia con los organismos gubernamentales de coalición y las fuerzas armadas. ¡Ey! Coño, no me ha dejado leerlo. ¡Cago en la puta! Ahí viene. Coronel King. Señora King. Es mi equipo, Eric. Si quieres una reunión, lo hablas conmigo primero. Bueno, venga, va. Debería haber llamado. Debí avisarte de que adelanté la reunión. Culpa mía. La cosa ha empeorado. Tenía que actuar rápido. Mi deber es ir un paso por delante, por mi equipo. Lo entiendo, Rachel, pero las órdenes vienen de arriba. ¿Órdenes? Ahora soy el comandante. No quería que te enteraras así. En serio. Lo siento, Rachel. La verdad es que lo dudo bastante. De la central de operaciones. Confirma que el teniente coronel King está al mando de la operación. Necesito conectarme a la red. Te daré acceso. ¿Nombre? Doctora Stokes. Llámame Clarice. Doctora Stokes, prepara la presentación. ¿Encontraste algo? Eric, sala de reuniones, 15 horas. Bueno, que pone 1500, ¿no? Pero bueno, será 15 horas. ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? Son imágenes del programa altamente confidencial Keylux. ¿Y debería saber qué es eso? Es un sistema satelital térmico que he ideado. ¡Oh, qué impresionante! Por favor, siga ideando. ¿Te comportas así en todas las reuniones, cabo? Los chicos necesitan un respiro, señor. No hay malicia. Muy bien. Los barridos del satélite en la zona bélica han destapado una supuesta instalación subterránea. Evidentemente es necesario investigarla a fondo, pero quizá podría ser el almacén de armas químicas de Saddam. Te tenemos, cabrón. El mando central ha dado luz verde a la incursión para incautar cualquier arma. Las hostilidades habrán acabado, pero quedan grupos de la Guardia Republicana en todo el país. Podrían usar las armas en cualquier momento, así que nos toca actuar. El ejército nos llevará en helicóptero. A nuestra llegada, el teniente Kolchek liderará el asalto. Cuando la zona esté asegurada, realizaremos la inspección. Escuchadme. Ha habido un cambio de liderazgo, pero la pericia operativa y los conocimientos del terreno de Rachel siguen siendo útiles. Vendrá con nosotros. Y quiero que la tratéis con el mismo respeto. ¿Preguntas? ¿A qué coño esperamos? Vamos. Hablamos de territorio tribal, coronel. No se confunda. Son salvajes. Imagino que habrá apoyo aéreo. Los pájaros llamarían mucho la atención. Entramos y salimos. Rápido. Eso es justo lo que me dijo tu madre. Cuidado, chaval. Oh. Si no la llego a sacar rápido, se
sería tu papito. Vale, ya basta, Merwin. Señor, ¿qué piensa? Sumiso de pedir apoyo aéreo. Cuantos menos seamos, mejor. Venga, va, seguridad. Cuantos menos, mejor. Si todo se tuerce, daré la orden para largarnos. Con el debido respeto, creo que se está equivocando. Con el debido respeto, teniente Kolchek, la decisión no es tuya. ¿Te parece normal? Merwin tiene razón. Si hay demasiados helicópteros, llamaremos más la atención. Cualquier duda, venid a verme luego. Muy buenas, Omarcito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a recuperar las armas. Si no contactamos en 24 horas, el mando montará el rescate. En 24 horas se puede liar. Deja ya de lloriquear. Es mi opinión, nada más. Entramos en guerra por esto. Es lo que nos hace levantarnos cada mañana. Damas y caballeros, no dudéis que así evitaremos que Saddam use estas armas. Tenéis una hora. Retiraos. Clarice, ayúdame con esto. Claro. No sé. Algo me escama. Siento un... Sí, es un bot. Todos los males, ¿eh? Va en serio. Para que la gente pues pueda interactuar conmigo y pueda tirarme cartas y darme sustos y... Pasas mucho tiempo con Eric. Y pasarlo bien. ¿No puede hacer nada? Descargaré los últimos datos del satélite. Puede quedarse a solas con él. Gracias, Clarice. Es como los cofres de String Loops, creo que se llamaba. Que también tengo. Que sepas que no fue decisión mía quitarte la operación. Te echaba de menos. Bueno, vamos a tratar de llevarnos bien con la pava Hacía esta. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Eric. Déjame terminar. Ni un día he pasado sin pensar en ti. Solo quería tenerte a mi lado. Te echado de menos, Leitch. No va de nosotros. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Las cosas no nos iban muy bien. Antes nos fue peor. Mucho peor. Nada ha cambiado, Eric. Lo sabes. Tú y yo, ya no hay nada. Se acabó. Por favor, Reid. No digas eso. No llevas el anillo. Pues ya vamos a cambiar. No, mierda, lo siento. Ya vamos a cambiar porque... Que no lleva el anillo ya, así que ya no me mola eso. Luz ultravioleta. Es para buscar explosivos. A ver. No. ¿Cuánto le queda a la descarga, Clarice? Lo necesito ya. ¿Le vale que sean 5 minutos? Descargando los datos. Bien, deja que mire los mapas. No es el mejor ancho de banda. Hacemos lo que podemos. ¿Firma el 1348? ¿Eh? La solicitud de equipo. Me lo... Oh, claro. Comprueba el equipo. 2 veces. Entendido. Y yo sí lo tengo, ¿sabes? Y ya no. Que a lo mejor luego puede ser de que sí que lo tenga, ¿eh? Puede ser de que luego sí que... Puede ser que luego sí que lo tenga. A ver, vamos a ver dónde lo hemos dejado, porque... Aquí no me han dejado... Leer... Ningún documento. No me ha dado tiempo a hacer nada. Esto es para hablar... Aquí es donde nos habíamos quedado. Organizar recursos e inteligencia en el organismo gubernamental, vale. 2. Utilizar la experiencia en tecnología para descubrir, capturar y explorar y explotar información de individuos, instalaciones y operaciones. Organizar y dirigir operaciones de guerra para investigar y explotar. Depósitos de ADN en Irak. El grupo de investigación responde directamente ante el mando central y el director
de inteligencia central, los descubrimientos de las operaciones a favor de la operación Libertad, vale. Y no hay nada más atrás, ni nada, ¿no? Vale. Perfecto, ya hemos leído esto. Podemos hablar sobre con este, a ver qué dice. ¿Y esto para qué cojones es? Hay que ir ligeros. Debemos estar listos. La instalación es subterránea y estará en construcción. Es más seguro así. Si quiere más seguridad, hacen falta más tiradores. ¿Tú eres el técnico? He oído sobre ti. Pues más le vale. Me encargo de tener el equipo listo. Y si los iraquíes asoman el morro, pienso hacerles picadillo a todos. Se te ve confiado, Cabo. Si necesitas ayuda con eso, dímelo. Me las apañaré. Escalada, puto chupatintas. Vamos a ver, y esto aquí, vamos a examinar esto, a ver qué nos dice este documento. Asunto, se requiere resultados urgentes. Comandante en función, Richard King. El grupo de investigación empieza su operación hoy y es imperativo resaltar la necesidad del éxito de esta misión. 1. Nuestras operaciones militares necesitan alcanzar la fase final de forma clara y convincente. La fuerza de Estados Unidos se han volcado en acabar con la amenaza que suponen las armas de destrucción masiva iraquíes para la comunidad internacional. Hasta demostrar dicha amenaza, no podemos justificar invasión ante la ley internacional. Con el cese de las hostilidades ha aumentado el riesgo de que el régimen destruya las pruebas de las ABM. El grupo de investigación debe actuar rápidamente para identificar y explotar los depósitos de armas y personal. Debemos asegurar a nuestros afiliados, a la comunidad internacional, servicio de, a la espera de sus informes. Firma Simon Fuller, jefe de operaciones del grupo especial. Y por aquí ya ni nada más. ¿Aquí detrás? No. Vale. ¿Qué es esto? Estos son balas tochas, ¿no? Estos son balas tochas. ¿Es lo que creo que es? No está agarra nada, ¿no? ¿Fósforo blanco? Para hacer pantallas de humo, nada más. Vale, de respaldo. No están autorizadas. Venga, va, de respaldo, por si acaso. No, no las usaréis como cobertura. ¿Entendido? He entendido. Es Saddam quien se ha saltado la convención sobre armas. Nosotros. Vale, aquí hemos hecho esto. Vamos a inspeccionar esto a ver qué pasa aquí. Vale, pues aquí no parece ser de que no deja. Vale, ya se ha terminado de descargar esto. Descargado. Al helicóptero. ¿Qué? ¿Qué? Tienes algo en mente. Te lo noto muy bien en la cara. ¿Qué opinas de él? Voy a asumir que hablas del capitán. Es majo. Pero ser majo aquí no basta. ¿Qué opinas de él? Tiene la cabeza en otro lado. ¡Ah!
tío, ese... ¿Qué lleva? ¿Una pizza? ¿Lleva una pizza? No, no puede ser. Por si... ¿Qué lleva, eh? Sí, es una... No, es un regalo, es un regalo. Busca a Zain, registra la habitación de Zain. Vale, pero de momento lo que voy a hacer es registrar generalmente el mapeado un poco. A ver qué hay aquí. Aquí hay una nota. ¿Qué es esto? Escudo de la Universidad de Highgate. Vale. 3 de marzo del 2003. Estimado Zain, la Junta aprobó su solicitud de admisión en la Universidad de Highgate para cursar la licenciatura en mitología durante el año académico 2003-2004, que comienza el 2 de septiembre del 2003. Para poder disfrutar de esta oferta deberá cumplir los siguientes requisitos. En caso de hacerlo, la universidad anulará su inscripción en dicha licenciatura. Al completar sus estudios superiores con un estándar de notas AA y B y la obtención de un visado de estudiante del Ministerio de Interior en el Reino Unido. Entendemos que los acontecimientos internacionales actuales pueden complicar la obtención del visado y su traslado al Reino Unido, pero aseguro que esta universidad le ayudará a apoyar todo lo posible en la solicitud del visado. Durante más de 120 años, la Universidad de Highgate ha ayudado a jóvenes con talentos de todos los ámbitos sociales a conseguir el éxito personal y les ha permitido triunfar en el mundo educativo y profesional. Esperamos con ganas que se embarque en su propio viaje hacia el éxito. Atentamente, Andrew McHalisten, director de admisión. Has conseguido algo que nadie en esta familia había logrado. Estoy muy orgulloso de ti, Zain. Hazte con esa notaza. Te quiere papá. Vale. Pues perfecto. Pues vamos a seguir aquí examinando un poco, ¿no? Vale. Aquí ni nada. Nada. Está... A ver el regalo que es. A ver el regalo que es. Feliz cumpleaños, Zain. Te estás haciendo todo un hombre. Con cariño, papá. Aquí hay una foto. Uy, se ha caído el marco, tú. What the fuck, esa es la madre. ¿Y por qué está dada la vuelta? Está doblada la foto. Está como doblada la foto. O sea, es como que no... Algo ha pasado con la madre. No se llevan bien, o está muerta, o... No sé. Vale, vamos a entrar aquí a ver qué... ¿Puedo entrar? Sí, pero parece ser de que no hay nada. Esta es para la habitación. Y aquí... Esta es la mía. Parece ser, ¿no? Vale. Sí. Muchas gracias, Juanma, por ese follow. Bienvenido al canal. ¿Qué tal estamos? ¿Desde dónde nos ves? Espero que te guste el directo y... ¡Divierte por aquí! A ver esto... Mesopotamia, ¿eh? Ah, vale, para pasar página. Hostia, pero ¿cómo paso página? Ah, sí, vale. ¿Por qué habla en otro idioma? El cielo no da lugar para mortales.
Los sumerios creían que el cielo era una configuración de cúpulas, talladas cada una con una piedra preciosa diferente. La más remota representaba a An, el dios del cielo. La cúpula central era el hogar de los dioses en el cielo y la cúpula inferior era la morada de las estrellas. El número de cúpulas variaba entre 3 y 7. De hecho, el número 7 poseía propiedades mágicas y aparecía recurrentemente en la mitología mesopotámica. Los 7 demonios, los 7 tronos, los 7 espíritus y los 7 puertas al inframundo. Para los sumerios, las estrellas y los planetas tenían sus propias deidades. Utu era el sol. Nana, que más tarde pasó a llamarse Swain o Sin, era la luna. Nergal se relacionaba con Marte, Nabu con Mercurio, Marduk con Júpiter y Nana con Venus, y Ninurta con Saturno. El cielo era sin duda la morada de los dioses y a los humanos se les concedió la tierra que se extendía debajo. En esta concepción del mundo resultaba imposible que un alma ascendiera a los cielos. En su lugar, se los confinaba en sus dominios terrenales, incluso al morir. No es de extrañar que los sumerios estuvieran entre los primeros astrónomos del mundo. Trazaron la posición de las estrellas, identificaron planetas y descubrieron los movimientos de las constelaciones, aunque los registros que han sobrevivido del periodo están incompletos. Se cree que los descubrimientos de la astronomía mesopotámica llegaron al mundo occidental y sirvieron de base para los mapas estelares de Grecia clásica. ¿Y ya hay más páginas o qué? ¿Ya hay más páginas? En serio, vamos a ver si hay más páginas. No sé si habrá más o no. A ver, está esta. Vale, pues parece ser que... A ver. Ah, sí, hay más. Secreto encontrado, capítulo 6, el inframundo de la antigua Mesopotamia. Los antiguos creían que el mundo estaba hecho de tierra, mar y cielo, encerrado en una caja de estaño imperecedero. El inframundo conocido como Kur o Casa de las Cenizas era el lugar al que las personas iban tras la muerte. Las almas eran guiadas a una caverna subterránea donde llevaban una existencia sombría. Allí la única bebida era el polvo y toda la comida era arcilla. No había luz, solo oscuridad. No había recompensas ni castigos por los actos cometidos en vida. En su lugar, la comodidad del alma dependía de su entierro. Dado que a menudo se enterraban a los muertos bajo su casa o cerca de ella, se hacían sacrificios diarios de comida y bebida para los espíritus de los difuntos. Los familiares que vertieran vino sobre las tumbas de un muerto saciarían su sed en la casa de las cenizas. El mensaje para los vivos era el de vivir bien, recibir un entierro opulento y tener muchos descendientes que les proveyeran de comida y bebida en el más allá durante los años venideros. Los muertos podían volver a la tierra como fantasmas para castigar a los descendientes que no les dejaran ofrendas como comida y bebida. Estos fantasmas vengativos podían infligir enfermedades e infortunios a los vivos, y a menudo se les podía atribuir afecciones como dolores de cabeza, de estómago, fiebres y trastornos mentales. Los curanderos mesopotámicos solían relacionar muchas enfermedades con las acciones de los fantasmas, aunque muchas otras eran causadas por dioses o demonios. ¿Y ya no hay más o sí hay más? No, esta es para acá. Quiero seguir leyendo
Ya no. Ya no, no. Ya está. Va, pues nada, pues. Pues llame más. Bueno. A ver, pues para que se vea que. Aquí hay algo. ¿Y dónde está? Bueno, verás tú. Verás tú. أبو زين. أي رجعت. هو زين مع هو زين مع ابنك. أيوة صار. هما مع بعض. ¿Y esto por qué no tiene subtítulos? Tengo un regalo para él. A ver, vamos a ver. Reducido todo. A ver. Aquí dirá. Ah, pues sí. تبدو لي صعبه. العدو جاي يا سامي. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ يا فندم الحرب خلص خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ. محدش استسلم. العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحرك بيها. شايفينهم؟ مطلوب تاكيد. يلا. شوف جايين علينا. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. Debo encontrar a mi hijo, o sea... Vamos, que... O lo encuentro, me pega un tiro. Digo, le hago caso, me pega un tiro, pues nada. Vaya tela, vaya tela, qué pena, mancha. A saber dónde está el niño. Sí, traje mojima. Coyote 2, aquí Mailman 2-1. Nos acercamos y vamos a cortar comunicaciones. Cambio. Allí vino Mailman 2-1. Estáis solos. Que tengáis buena suerte. Recibido. Tango Mike. Cambio. Nos estamos acercando. ¿En qué? Se parece en tu madre y el triángulo de las Bermudas. ¿Por qué no me ilustras? ¿Qué mejoras, Marines? Muy buena, chico. Mira, tu madre es tan cerda que me dijo guarradas por teléfono y tengo infección de oído. Oh, joder. ¿Cuánto llevas pensándola? ¿Te ha gustado?
Tengo muchas como esa y todas dedicadas a ti. Eso mismo dijo tu madre. ¿Queréis dejaros de gilipolleces y centraros en la misión? Solo hay un lugar en el que dejo que una mujer me mangonee. Y ese lugar es mi cama. ¿Mami deja entrar mujeres en tu cuarto? No querrás ponerla celosa. Oh. ¿De qué coño os reís? Sargento Kane, necesito que establezcas contacto con el mando aerotransportado cada 4 horas. Sargento Kane, ¿me escuchas? Entendido. Con el mando cada 4 horas. Oye, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué estás pensando? Es una mierda con la que debo lidiar. Todo bien. Estoy bien. No, curiosidad. Dime qué te pasa, pues vamos. ¿Recuerdas que te dije que estaba liado con una chica de la base? ¿Y es por una tía? Nunca me dijiste quién era. Me estás tomando el pelo. Sí. Ya me gustaría. Hostia, Marine. No abras la boca con el coronel cerca, ¿me oyes? Alto y claro, señor. ¡Semper Fi! ¡Semper Fi! ¿Semper Fi? ¿Qué es esto? ¿Algo de los Boy Scouts? Es algo, Marine. Siempre fiel. ¿Y qué? ¿Trae suerte? Tienen muchas supersticiones. Dime una. ¿Y esta? Nunca mires atrás al bajar de un helicóptero. O maldecirás a tu equipo. Creo que es la cosa más estúpida que he oído nunca. Bueno, pues. Pero la verdad, ¿por qué arriesgarse? Los ojos siempre al frente. Si en la guerra miras atrás, no es raro que te vuelen los putos sesos. Todo listo, marines. Esta es la misión que nos han dado y juro por Dios que la cumpliremos. Ven a eso, hermano. ¡Hurra! ¡Hurra! Pues vamos para abajo. الخنازير بيطيروا Se va a liar muy parda aquí, ¿eh? ¡Joey! ¿Por qué has tenido que hacer eso? ¡El americano! ¡El asacre del americano! ¡Go! ¡Nos han descubierto! ¡Esperamos órdenes! Dispersar sin disparar, asaltar el edificio. Venga, vamos a ir con cuidado, vamos a ir con cuidado. Dispersar sin disparar, seamos prudentes. Vamos a ir con cuidado y cuando abran fuego nos los cargamos a todos.
alejado. Recinto seguro. Los prisioneros colaboran. Recibido. Que Merwin lance humo amarillo en la zona de aterrizaje y trae al coronel. Esto es un fiasco. No son el enemigo, son pastores. Teniente Kolchek, por favor, informe. Sin disparos, señor. Sin bajas. Hemos asegurado la granja y a los prisioneros. ¿Prisioneros? ¿Encontraste la entrada al silo subterráneo? Negativo, señor. Si hay una, está muy bien camuflada. ¿Si hay una? ¿Qué quieres decir? No creo que estos hombres sean violentos. Creo que no son más que pastores. ¿Podría ser una tapadera? Tiene razón. Si son civiles, el teniente Kolchek ha tomado la decisión correcta. Bueno, se han rendido, ¿no? ¿Tú crees? La seguridad es más firme que las tetas de no una... No termines la frase, cabo. ¿Listos para interrogar? Sí, pero no les haga preguntas muy difíciles. Vamos. Atentos. Si alguien mueve un pelo, quiero saberlo de inmediato. Recibido. No sé vosotros, pero hay algo en este lugar que me da mala espina. ¿Ah, sí? ¿Es la intuición femenina tan famosa? Sí, ¿y sabes qué pasa si nos fastidias? Mi miedo me da. Voy a cacharte. Se va a liar seguramente. No me fío. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين ندخل مخزن السلاح؟ corazonada. Lo haré hablar. Quietos. Yo me ocupo. هسألك مرة ثانية. فين مكان المخزن؟ ¿Qué coño es eso? Una especie de efigie. Parece pagana. ¿Qué da? هتعرف قريب. ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño? En tu cámara. Me está dando pánico esto, ¿eh? Secreto encontrado. ¿Pero qué secreto? Una efigie pagana con una púa afilada oculta en su interior. Bueno, pues ya nos hemos cortado, ya la estamos liando. Vale, hemos encontrado esto. Y ahora esto. Eric se negó a solicitar el apoyo aéreo para la misión. Rachel le dijo a Eric que su matrimonio había terminado. Mal asunto, ¿eh? Ya he tenido bastante. Cabo, vigila a los presos. Ya la has oído.
Vamos a registrar. Porque aquí hay cositas, seguro. No me deja interactuar con ellos. Dime dónde está el silo. Iba armado, señora. Aquí van todos armados. Y cuando ella tuviera audio, أكثر من اللي أنت محتاجه للغنم. فين مدخل المخزن؟ الوقت. Vuelve a hacerlo y te cortaré en pedacitos y se los daré a comer a los putos. No lo quiero pegar. No le quiero chufar una opción. En la otra cabaña. Siga. Venga, jale. ¿Va bien? No le quites el ojo a ese. A ver. Uy, 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 uy. No me inspira confianza lo que acabo de ver, Por cierto, ¿quién estamos en el chat todavía? Pon alguna cosa para que el Twitch reconozca que hay gente, pues que si no, no me va a subir la media. Joder, qué bien se ve el juego, estaba mirando algo. No. Pues no está mirando nada. Joder, qué bien se ve el juego, chaval. Dijo que Merwin ha hecho que estemos malditos. No creo en maldiciones, el ratoncito Pérez o Papá Noel. Lo del ratón vale. ¿Papá Noel? No le digas eso. Nos has chafado las navidades, tío. Deja de silbar, me estás poniendo de muy mala hostia. Vale, pues por aquí parece ser que no hay nada. Vale, este podemos hablar y con este también. No, con este no. Vale, vamos a hablar con este. Aquí no hay nada. ¿Algo que decir, sargento? Mira el suelo. ¿Qué ves? Una mierda. Si hay un silo, ¿dónde están las marcas? No. Estamos dando palos de ciego. Su querido Keynes la ha cagado bien. Seguimos órdenes. La búsqueda no ha acabado. Sí, señor. Thank you.
son más que criminales de pacotilla. ¿En qué coño estaba pensando? Poned este sitio patas arriba. ¡Hola, chaval! Pero que le han pegado un misilazo a esto. ¿Dónde están? ¿En la cresta aquí? ¡Toma! Nada. ¡Sangre! No, porque yo creo que le vamos a matar. Yo creo que le vamos a matar. Negativo. No. Solo humareda. Dadme fuego de cobertura y sacad a Joey. ¡Vamos! ¡Qué guapo eso, chaval! Buena maniobra de evasión. Voy a morir, Nick. Ni de coña, tío. Sé que duele, pero no vas a morir. Quieto, cálmate. Es superficial, un arañazo. No te muevas. Mentira. Hostia, ha muerto tú. ¡Ya ha muerto! ¿Qué estáis esperando? ¡Dispersad y atacad! ¡Joder! A todas las unidades, aquí Dropkick. Solicito contacto. Dadme el parte de la situación. ¡Cambio! Dropkick, aquí Killjoy 2. Estamos recibiendo fuego enemigo. ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! Peor imposible. ¡Oh! Nos vamos para abajo. Nos vamos hacia el búnker ese que estamos buscando. Agáchate, te abro un boquete en la puta cabeza. Se ha pirado corriendo. No hay nada. Se ha pirado corriendo. ¿Es que nadie habla en cristiano?
Me ha salvado porque le he salvado. Hostia, que nos vamos para abajo. Hostia. Qué miedo, tú. Que nos vamos para abajo ahora. Pero la linterna no la voy a desactivar porque van a venir ahora cositas, seguro. Jason. Jason. Estoy cerca, ya voy. Joder. Ah, vale, que es esta, ya es que ahí, joder. Puta, ¿qué es eso, tío? Me acabo de cagar. Joder, chaval. Uf. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me inspira confianza. ¿Qué cojones es eso, tío? Buah, y tengo que ir para allá, en serio. Pues ya estamos en los primeros sustos del juego, madre mía. Dios, chaval. Ya estamos en los primeros sustos. ¿Eres tú, Nick? Pero bien cagados estoy ya, ahora mismo. Después. Mira qué tenemos aquí. Después de lo que acabamos de ver. Dios bendito, ¿dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie, reagruparnos y pedir que nos evacúen. Esto no será un silo, pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes. ¿Nick? Sargento Kane. Vamos, cálmate. Abre los ojos. He visto algo, o sea, directamente. He visto algo. ¿Cómo que has visto algo? Algo no humano. En el túnel. No debí bajar del helicóptero. Lo sabía, sabía que no estabas listo. Te lo juro por Dios. No metas a Dios en esta puta mierda. No quiero oír otra palabra más.
Ahora te calmarás de una puta vez antes de que nos maten por tu culpa. Tienes que creerme. No créete esto, sargento. No has visto nada. Algo no va bien. Algo va mal. ¿Tú lo sientes? Lo único que siento ahora mismo es que contigo lo llevo claro. ¿Has visto algo así alguna vez? ¿Qué coño es este sitio? Ni idea. Suspendí historia en el instituto. Vamos a... Tienes que notar. ¿El qué, Nick? ¿Qué debería notar? No lo sé, algo. No noto una mierda. ¿Estás seguro? Mira, aquí hay algo. O esto es para salir. Esto es una puerta, ¿no? Vamos a investigar algo, pero... O a lo mejor es por aquí arriba. Es que claro, me puedo dejar cosas por todos los lados. Porque por aquí sigue esto, ¿no? Ah, no. Vale, aquí hay otro presagio. Hostia, me... Exprimir. Hostia. No, vamos para allá, a ver. Este es el que hemos visto. Que este se cae ahora o algo. Está mal, pinta muy mal. Que no oigo, ¿sabes? Lo vas a conseguir. Aguanta. Tengo morfina. Te vamos a dar un chute, ¿vale? ¡No, presa! Ya vamos, tú vigila. ¿Vigilar el qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los macutos? Madre mía. ¿Qué cojones ha pasado? El presagio. ¿Qué cojones es esto? Vámonos de aquí. Hostia.
te vas a acabar matándolo. Te necesito, Nick. Nick, lo estás matando. ¿Me lo he cargado? ¡Que lo ahoga! ¡No! ¡No era mi muerto, Nick! ¡Merwin está muerto! Otro menos, tío, joder. Era morir así o morir de la otra manera, a lo mejor, ¿no? Joder. أنا مش عارف في كهف بحاول أخرج. حاول كان عندي مشاريع النهاردة. سحب أثناء السيرة احتفال عيد ميلاد ابني. لا تبقى على باب أنا. لا لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي. المهم انا عارف انا فين. في حد موجود هنا؟ في حد هناك؟ انت سامعني؟ Madre mía. Este es el... Hostia. Está destripado, chaval. Y un rastro de sangre que sigue por ahí abajo. Madre mía. Madre mía. A tomar por culo. Uy. Pero cómo voy a registrar, o sea, pero qué dices.
Ah, pero que tengo un mechero. Have the others, Manny. How would... Madre mía. Madre mía. Hostia. Es que suena muy mal. O sea... ¿En serio? ¡Hostia puta! ¡Holo, holo, 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 holo! Cierra, 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 cierra. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Coño, qué es esto! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene a por mí! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, chaval! ¡Plank! Ese ya no pasa, ¿no? Ese ya vivo no está. Puedes contar conmigo, Rach. Todo irá bien. Sé cuidarme solita, Eric. Eso parece. Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz. Mierda. Vale. ¿Lista? Pues ya voy a pasar de ti, Rachel. Así de claro, te lo digo. Te van a dar por el culo.
Paso, encima que me estás poniendo los cascos, ¿no me lo has contado? Esto podría llevar a cualquier lado. Tenemos la cuerda. Mira, corre aire. Bajemos. ¿Desde cuándo fuma? ¿Perdona? El hotel. No es nada. Simplemente lo cogí en la base. ¿Lista? ¿Y tú? Este sitio no parece solo un silo de armas. Eso te encantaría, ¿no? ¿Qué quieres decir? Nada. Nada de nada. Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos. La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual. No, la tuya es follándote a otro, ¿verdad? Es como en los viejos tiempos. ¿Por lo de sentirnos perdidos? ¿Y por aquí qué hay? Aquí hay otro presagio. Hostia, ese presagio no mola, tú. Pues hay que estar atento porque ese presagio no mola nada. Pero nada, ¿eh? Vamos a ver si por aquí hubiera algún otro. Parece ser que no. El suelo es estable. Sí, está bien. A lo mejor ya no lo es tanto, ¿eh? Aquí tenemos dos cosas. Se te da bien mantener la calma. Cuando te fuiste, aprendí. ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé. Los grabados parecen religiosos. La famosa estatua, no. Es Pazuzu. Pues sí. ¿Pazu qué? Pazuzu. ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no. Es un demonio sumerio. Tiene que ver con plagas, creo. Plagas y demonios, ¿eh?
Bien. Increíble. No esperaba esto para nada. Pues ya somos dos. Nada. Me ha parecido oír algo. Aunque sean ruinas, este sitio es algo especial. ¿Qué ocurriría aquí? Disparos. ¿De dónde vienen? Sigamos. ¿Puedes ver algo abajo? Es profundo. ¿Te parece seguro? Es la única opción. La cuerda. Bajaremos. Increíble. No somos los únicos. Joder. Todo esto fue lo que detectó Kaylus. Vamos a... Lo siento, Eric. En serio. Lo has dado todo por tu investigación. Más de lo que te imaginas. No te culpes. Metí la pata. Debí comprobarlo todo otra vez. Agotar cada posibilidad. Pero estaba seguro de que era... Sé lo que significaba para ti. Lo siento mucho. Ambos cometimos errores. ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? Esto parece equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Funcionará. Con gasolina. Busquemos a ver. Ojalá estés a salvo, Nick. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? Mierda, menuda pirotecnia. A todas las unidades, aquí King. ¿Alguien me recibe? Cambio. King, a todas las unidades. ¿Me recibís? Cambio. Este sitio asustaba a gente de aquí. No puedo culparlos.
Tenemos que encender las luces. No veo nada. Yo tampoco veo una mierda con la linterna esta asquerosa que tiene. ¿Cómo podía equivocarme tanto? ¿Por qué lo harían? Mira este lugar. Quieren volarlo por la mitad. ¿Ves lo rápido que bloquearon la puerta? Este templo se erigió para calmar a los dioses. Me lo quedo, gracias. ¿Cómo algo tan enorme ha permanecido tanto tiempo escondido? Eric, ayúdame con estos bidones. Al fin algo de suerte. ¿Quieres a la prótesis? La pierna la perdí en el accidente. Déjalo. Aún me siento culpable. No te lo puse fácil, Rach. Lo sé. El accidente no fue tu culpa. Vamos, a centrarse. Hostia, ¿qué es eso? Mierda. ¿Qué pasa? Se ha aflojado el tubo. La puta válvula pierde. ¿Tiene arreglo? Hay que asegurar el tubo antes de encender el generador. Habrá algo con lo que arreglar. Tengo cinta americana. En la base. Te equivocas. No es propio de mí.
Dijiste que nada había cambiado. Yo he cambiado. Durante todo el tiempo que pasamos separados, no dejé de pensar en ti. ¿No sientes lo mismo? ¿Ni un poco? Te he echado de menos. Es lógico. Hemos pasado por mucho. Sujeta la tubería. Ya está. Ayúdame con este panel. Mira en qué estado están. Destrozadas. Ha pasado una eternidad desde que estábamos juntos. Y también parece que fuera ayer. ¿Por qué lo dejamos así? Lo intenté, pero me pusiste muy difícil quedarme. No debimos separarnos. Creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro. El último año ha estado sumido por completo en ellos. No vi nada más allá. Eso me suena mucho más a excusa que a disculpa. Para nada, es la verdad. Sin cuerpo. No sabía si Kalos funcionaría. Rach. Dime lo que piensas. No te imaginas cuánto te he echado de menos. Antes, todo parecía confuso, pero ahora es más sencillo. Es el pasado, Eric. Tenemos que pasar página y mirar hacia el futuro. Si no, estaremos siempre dándole vueltas. Estoy deseando avanzar. ¿Esto debería bastar? Vemos la caña. Nosotros podemos salir. Miremos por ahí. ¡Mata eso! ¡Mata eso! ¡Mata eso! ¡Hay que atravesarlo! La otra ruta es mejor. Rodearlo, vamos a rodearlo mejor. A lo mejor la ha cagado, ¿eh? Venga.
¡Quítalo de encima! ¡Quítalo de encima! ¿Cómo odio este lugar? Vamos. Mira esto. De la Segunda Guerra Mundial. La misma época que los arqueólogos. ¿Qué cojones pasó aquí? Eso es el detonador, creo, ¿no? Vamos a meternos allá adentro, que ahí dentro creo que no hemos estado. Esto ya lo he leído, ¿no? ¿Cómo crees que le irá al resto? Son duros. Todos ellos. Estarán bien. Eric, ven a ver esto. ¿Aún funcionará? Vamos a comprobarlo. La cinta está enredada. Lo puedo arreglar. ¿Cuándo dejaste de llevarlo? ¿Cuándo dejaste de llevar el tuyo? Nunca. Lo llevo cerca del corazón. Eres un buen tipo. Demasiado para mí. No he olvidado lo que significa. Quiero recuperarte.
directamente. Tienes que dejarlo. Hay alguien más. Lo sabía. Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre, en nombre de la humanidad. Mary, lo siento. Mailman 2-1, ¿me recibes? ¡Cambio! ¡Joder! No voy a cortar. ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
No, no voy a cortar. No, 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 ni de coña, corto. ¡Coronel, aguanta! Mierda, pues acaba cortando sola. Me cago en la puta. Hostia. Hostia, aquí se acaba el primer capítulo, creo que es, ¿no? El primer episodio. Han caído estas almas desafortunadas. La oscuridad ha engullido a la pobre Rachel. ¿Qué hay de Jason y Nick? Hermanos de armas, pero ¿están tan unidos como aparentan? Ya, eso es lo único, que no se vio cómo murió, pero eso debe ser de que está... está viva. No olvidemos que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin y la noche acaba de empezar. Lo que me lleva a Salim parece sensato. Casi un soldado reticente, quizás. Ah, las velas son los personajes, claro. Uno sí, que es Merwin, ¿no? A los supervivientes. Este sí se me ha muerto, pero no he tenido yo la culpa. Por el abismo. Bueno, o puede ser que le haya ahogado, no sé. Las llamas se extinguirán. Pero siguen ahí, las llamas, todas. ¿Cómo salvarlas? Ah, vale, que no son parte de las velas. No es asunto mío preocuparme por los problemas ajenos, pero le da cierto interés. Puedo darte un pequeño consejo, siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo. Sí, ¿no? Le decimos a ver qué quiere este. Una decisión muy prudente, sin duda alguna. Hace tiempo conocí a un poeta ciego que me regaló esta perla de sabiduría. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. O sea, Merwin estaba condenado, ¿no? Como 6 horas o por ahí, sí, más o menos tiene que ser eso, sí, por ahí, porque no son muy largos este tipo de juego. No son muy largos. Pero tampoco vamos a estar aquí las 6 horas hasta acabarlo. Pon exclamación uptime. A ver cuánto llevamos de directo. Mailman 2-1 a todas las unidades. Me recibí. 2 horas y media llevamos. Joey, contesta, cambio. Joey ha vuelto. ¿De qué coño estás hablando? Los iraquíes lo acribillaron. Se murió en mis brazos. No, no, Joey, no. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Hay que asegurar el sitio.
Formar un perímetro de seguridad, darnos un primer respiro al menos. Teniente, ¿cómo es que los iraquíes no te preocupan? ¿Cree en Dios? Para nada. Pues empiece a creer. Hemos sido atacados por... no sé ni qué son. No me creería, aunque se lo dijera. Ni yo me lo creo. Monstruos. ¿Monstruos? Venga, os asustáis por nada. Señor, con el debido respeto. Teniente, estamos atrapados con un iraquí enemigo, quizá más. Lo que creas haber visto, no importa. Estas estatuas. Nick, haz la foto en tu cabeza y céntrate en lo importante. ¿Dónde estamos? En el silo no, está claro. La misión es un fiasco. Puedo arreglarlo. El satélite. Veré los datos para mejorar el algoritmo. Son problemas iniciales. Venga, vamos a entenderlo. Somos a tope. Entendido, señor. Nos han metido en este lío. Que nos saque. ¿Qué has dicho? Ya me parecía. ¿Yo qué haría si estuviera ahí? Puf. Yo me cago. O sea, no sabría qué decirte qué haría. Pues, trataría de reagruparme con el resto. No perder la calma en ningún momento. Y tratar de buscar una salida, pero con calma. O sea, no, aquí ahora mismo es pura supervivencia y de nada valdría echarse las culpas los unos a los otros y acusarse y esas cosas, porque lo que se trata es de salir todos con vida. O sea, y, no sé, yo trataría de mantener la calma, de buscar respuestas sensatas, coherentes, lógicas y bueno, aunque estaría cagado, porque después de ver esos bichos, pues lógicamente mantener sobre todo mantener la calma, sobre todo. Estamos muy jodidos. Y no hacer mucho ruido para que no nos vea el bicharraco. Satelital térmico de Eric. ¿Y tú? ¿Qué harías? Unas preguntas. No me gustaría ser él ahora mismo. Mira el generador. Echemos un ojo. Necesito ayuda. Claro. Alguien se ha ensañado con esta cosa. ¿Sabotaje? Parece. Vigila mis espaldas. Mierda. Deja de perder el tiempo, deprisa. ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento. Atento. Dropkick al habla Mailman 2-1. Nos adentramos. Cambio. Entendido. Cuidado ahí dentro. Cambio y corto. Cables rotos. A ver a dónde nos llevan. Madre mía. O sea, ¿ves? Estos son los casos de que algo pasa. O sea, algo no va bien. Y seguir los rastros de esto. Uf. Sí, me vale esa respuesta. A ver aquí qué hay. Nada más. ¿Terminar tragando polvo? Estarás de puta broma.
en inframundo sumerio. Muy bien, Omarcito, muchas gracias por pasarte y que vaya bien la clase. Y bueno, yo no tardaré en dejarlo tampoco y ya lo terminaremos o le daremos caña mañana también, supongo, si puedo. Hay un cable. Joder, con cuidado. Hay una trampa. Listo. Parece fácil. ¿La detonamos? Nah. Solo hay que cortar la espoleta. Será el tipo que disparó a Eric. El cabrón nos quiere cazar. Dropkick, al habla Mailman 2-1. ¿Me recibe? Cambio. Te recibo. ¿Cuál es la situación? Su amigo ha dejado una bomba casera. Estamos bien, pero mantenga los ojos bien abiertos por si acaso ha dejado más regalitos. Cambio. Recibido. Ya voy. Cambio y corto. ¿Viene para aquí? Una pena que le avisaras de la trampa. Qué cabrón. Honor que compartió con Bessie, su dichosa ametralladora.
Era un arma bestial, pero parecía reconfortar a los Velas que estaban excavando. Este lugar ha permanecido inalterado durante siglos. No es la tumba de Alejandro Magno, sino el templo de un rey dios aún más antiguo, el déspota acadio Naram-Sin. Estábamos equivocados, pero Lady Bradshaw insiste en que es el descubrimiento del siglo, un descubrimiento que grabará nuestros nombres en los anales de la historia. Viendo este salón real, no tengo motivos para dudar de ella. Esperándonos abajo. Shh. Silencio. ¿Era Joey? Está vivo. No es posible. Lo acabas de oír. No puede ser. Seguro que era él. Es este puto sitio, Jason. Te digo que lo vi morir. Con el debido respeto, no estás muy fino. No lo sabes seguro. Es una trampa. No lo sabemos. Y no dejamos a nadie atrás. Semper Fi. Semper Fi. ¿Me explica alguien lo que pasa? Oímos a Joey en el túnel. Creemos que era Joey. Era él de verdad. Vamos a rescatarlo. Te recuerdo que soy yo quien manda aquí. Voy en cabeza. No, yo iré en cabeza. Pero no sin mí. Hostia. Vale, esto se guarda solo, ¿no? Pues nada, se va a quedar aquí. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis pasado, a los que no también. Y bueno, pues mañana le vamos a dar más cañita porque llevamos 2 horas y pico de directo. Y bueno, pues tampoco quiero darle mucho más. Así que, bueno, pues... un saludo y hasta la próxima.